I ara volem parlar-vos al matí d'estiu d'aquesta nova legislació a nivell català i a nivell estatal que entrava en vigor ara fa una setmana en matèria de discapacitat i que modifica, sembla, radicalment l'enfocament jurídic fins ara existent. En aquesta matèria. En volem parlar per saber-ne més sobre aquesta qüestió i sobre els canvis amb el notari tarragoní Martín Garrido Melero. Senyor Garrido, bon dia, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, moltes gràcies per atendre'ns. La setmana passada entrava precisament en vigor aquesta legislació. Què implica? Quins canvis implica a grans trets a nivell jurídic pel que fa al col·lectiu de persones amb discapacitat? Bueno, para que nos situemos un poco mínimamente, mínimamente, el 3 de septiembre, o sea, hace prácticamente muy pocos días, ¿no? Entró en vigor una ley estatal que modifica un montón de leyes, entre otras cosas el Código Civil Español. Y el mismo día, varios días anteriores, pero entró también en vigor el mismo día, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, dio un decreto ley para, en parte, regular para los ciudadanos de Cataluña lo que se estaba regulando en todo el Estado español, en parte del Estado español. Tanto una cosa como otra, en el fondo, es una aplicación de una convención de Nueva York del 2006, que entró en vigor, e inclusive en España en el 2008, pero que no se había adaptado a la legislación. Y en términos prácticos, para lo que interesa a la gente, a partir de esta convención y a partir sobre todo de la nueva legislación, todas las personas, por el hecho de ser personas, son iguales. Que una persona esté discapacitada, bien de una forma física o bien de una forma psíquica, no significa que sea ni menos ni, por supuesto, que tenga que estar sujeta a controles. Por lo tanto, todos somos iguales. Esto es una transformación, es un cambio radical desde el punto de vista jurídico y, sobre todo, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social. Como todas las legislaciones, pues como todos los grandes cambios legislativos, normalmente suelen pasar desapercibidos para el público, para en general todo el público. No pasará en absoluto desapercibido pues para las personas que hasta ahora estaban sujetas, por ejemplo, a tutela o a curatela, que son instituciones que desaparecen completamente. A partir de ahora, la figura aquella clásica que todos veíamos muchas veces en las películas o en las novelas, ¿no?, del tutor que se encargaba de la persona que estaba, no hablo de los menores, hablo de los discapacitados, de la persona discapacitada o incapacitada, todo esto ha desaparecido, Ahora la persona incapacitada ya es como mucho discapacitada y como mucho lo que va a necesitar va a ser lo que llamamos nosotros los juristas, ¿no?, unos soportes, unos apoyos que le ayuden de alguna manera pues a poder tomar sus decisiones, pero serán sus decisiones. Desde el punto de vista social, ya les digo que es un cambio radical porque es un cambio que transforma todo el concepto y toda la realidad práctica. Nos consta que a nivel social, a nivel de los usuarios, de las propias personas con discapacidad, propias personas afectadas, ¿no?, por este cambio, lo reciben, lo valoran positivamente. A nivel jurídico, a nivel de los juristas, imagino que la valoración, el balance es el mismo también. Era necesario, evidentemente, este cambio, señor Garrido. Bueno, no es que fuese necesario, era obligatorio. Era obligatorio porque España había ratificado, como muchos países, había ratificado la Convención de Nueva York, donde ya se decía con toda claridad estos principios. Lo que ocurre es que los cambios legislativos en los estados pues son lentos, y ahora los estados que ratificaron esa convención pues están modificando. Sí que me gustaría decir, porque estamos en Tarragona y en Cataluña, de que el decreto ley de la Generalitat es un decreto, como todos los decretos leyes, lo que regula es una situación de emergencia concreta, y es que los ciudadanos catalanes, como consecuencia de la entrada en vigor de la ley estatal, se podían quedar en una situación peor, por decirlo así. Entonces, lo que ha hecho el Gobierno de la Generalitat es un decreto ley para regular una situación concreta, pero hace 3 o 4 años que los órganos técnicos de la Generalitat están trabajando en una reforma integral de toda la legislación. Luego todo esto es un proceso legislativo que todavía no, que ha empezado, por decirlo así. ¿Por qué dice que se podían quedar peor en ese sentido? ¿Por qué dice que podían quedarse peor en Cataluña a nivel legislativo?
Pues por una sencilla razón. A partir del 3 de septiembre no había la incapacidad y las tutelas desaparecían del Estado, de gran parte del Estado español. Y en cambio, como esto es regulación propia, en la regulación propia los tutores siguen existiendo. Había que hacer algo, había que establecer algo. Hay que adaptar algo. También esa legislación propia, claro, autonómica, ¿no? Claro, es que Cataluña tiene una tiene un código civil propio, sí. Y por lo tanto, código civil que habrá que modificarlo y que se está en un proceso de modificación, uh-huh. y muy largo y que el resultado final pues será muy importante, pero como todas las legislaciones requieren tiempo, comisiones técnicas, y por lo tanto requieren hacerse pues con detenimiento, porque son legislaciones que duran para cientos de años o para decenas de años. No es como la otro tipo de legislación que a lo mejor dura pues 4 meses o 2 años, ¿no? La legislación civil es una legislación que permanece durante generaciones, ¿no? Importante que hacerlo bien, Por lo tanto, Cataluña lo hará bien, Por lo tanto, entiendo que en algunos aspectos esto va a ser la aplicación, o sea, los cambios ya se van a notar, ya son inmediatos, pero en algunos otros ámbitos habrá que esperar para que todo esto vaya calando, ¿no? Así es. Lo que ha hecho la Generalitat es un decreto ley para solucionar un tema, permitir finiquitar con las tutelas y curatelas que ya no se podrán constituir, por lo tanto ya no hay incapaces, por lo tanto ya no habrá a partir del 3 de septiembre nombramiento de tutores, y además dice dos cosas el decreto ley de la Generalitat del Gobierno. Una de las cosas que dice es que todas las instituciones anteriores se tienen que adaptar en un periodo máximo de 3 años, y que además los tutores o curadores actuales tienen que solicitar el cambio, tienen que desaparecer esas instituciones porque ya una persona no está incapacitada, es una persona como cualquier persona. Y luego dice más el decreto de ley de la Generalitat, dice que en el plazo de 1 año máximo se tendrán que hacer todas las reformas, que ya se están trabajando, ya lleva tiempo trabajando en estas reformas, para adaptar un montón de instituciones que hay que adaptarlas. No olvidemos que Cataluña, insisto porque esto es importante, sí, Cataluña tiene un código civil diferente del código civil español y no se pueden aplicar las disposiciones del código civil español al código civil catalán, que tiene una regulación propia. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que se está haciendo. El decreto ley, digamos que es, como todos los decretos ley, una medida urgente para una necesidad urgente. Y lo importante, insisto, lo importante es que a partir del 3 de septiembre, tanto en Cataluña como en el resto del... No en el resto, porque Aragón y Navarra, que tienen legislación propia, tendrán sus problemas, pero bueno, ya lo solucionarán ellos, pero como casi en toda España, han desaparecido las personas incapacitadas. No hay personas incapacitadas. Hay personas que necesitan apoyos. Correcto. Habrá personas que necesitarán más apoyos o menos apoyos. Habrá personas que habrá que nombrarles personas que les asistan, pero ya no hay una persona que sea incapacitada, porque no se le puede incapacitar. No se le puede incapacitar por la sencilla razón de que es una persona igual que cualquier otra. Está bien que lo aclare con los matices que comenta, porque hay que explicarlo también de esta manera muy correctamente. Usted ahora hablaba de fechas, hablaba de... de futuro o de cierto tiempo, ¿no? De ciertos plazos, ¿los ven viables ustedes como juristas? Esos plazos de aplicación que se han puesto de 3 años, de 1 año en cuanto a las instituciones, en cuanto a adaptar todo esto. No, en cuanto al plazo de los 3 años, es un plazo suficiente. Dependerá, evidentemente, de las personas que ejercen ahora los cargos de tutores o de curadores, que hagan lo que tienen que hacer, que es solicitar ese cambio de medidas y adaptarlas. Entonces dependerá de ellos. Pero si no, hay un plazo máximo de que de oficio la autoridad judicial va a tener que hacerlo o el Ministerio Fiscal va a tener que pedirlo, ¿no? Eso es por un lado, eso es por un lado, digamos, con relación para adaptar las situaciones anteriores, y con respecto a este plazo que yo les decía de 1 año, que es el plazo para reformar todo y para que todas las instituciones jurídico-civiles catalanas tengan en cuenta estos temas, este plazo de 1 año es bastante posible. Es bastante posible porque, como ya le indico, los trabajos técnicos llevan mucho tiempo. Yo estoy en la comisión de codificación y estoy precisamente en la sección de persona y familia, ¿no?
tanto con el gobierno actual como con el gobierno anterior, y llevamos trabajando mucho tiempo en esto, vamos muy avanzados. Ahí sí que hay un calendario evidentemente político, ¿no? Pero el plazo de un año no es un plazo de estos plazos que a veces se ponen y que no se va a cumplir. Es perfectamente posible cumplirlo, Sí que habrá que ir rápido, pero es perfectamente posible cumplirlo y que dentro de un año todas las instituciones pues ya estén en Cataluña, Perfecto, pues estén adaptadas. O sea, es un plazo asumible, razonable, asumible. Sí, asumible, razonable, correcto. Asumible. Usted participaba también, señor Garrido, este mismo miércoles en un webinar precisamente para abordar las consecuencias de la entrada en vigor precisamente de esta nueva ley sobre discapacidad, como ahora comentamos. No sé si salieron otros temas a nivel de ventajas como las que hemos comentado ahora o a nivel de aplicación, y no sé si incluso salieron a colación temas o algún inconveniente incluso, por preguntarle también desde el otro lado, ¿no? Bueno, hay un tema que a los juristas nos preocupa, ¿no? Nos preocupa en el sentido de que preocupación en el sentido de que tenemos que analizarlo con detenimiento, ¿no? Y es que el concepto de incapacitación ha desaparecido y por lo tanto todas las personas son iguales, ¿no? No quita de que determinadas personas, a lo mejor por sus circunstancias concretas y determinadas, pues necesitan no una protección, porque el concepto de protección hay que eliminarlo, ya no es un concepto paternalista que no procede, pero sí que van a necesitar apoyos. Entonces nos preocupa, en el sentido científico, regular bien las instituciones para que podamos, de alguna manera, ayudar a estas personas. Claro. Para poder dar respuesta y que queden amparadas, ¿no?, también en ese sentido. Para tomar sus decisiones. Sí. Pongo un ejemplo, Pues un señor que va a vender un inmueble y que va a comprar un inmueble. Ahora van a poder comprar y vender un inmueble, no hay un incapacitado. Quizá a lo mejor alguna persona pues va a necesitar un apoyo que es lo que llamamos, lo que el decreto ley de la Generalitat ha hecho, que es un asistente. Pero esto ya en la práctica se está produciendo, Es el padre o la madre que es mayor, tiene muchos años, ¿no? Lo cuida uno de los hijos o una de las hijas, ¿no?, que es el que va con él, le atiende, va al médico, va a todo. En el fondo, eso es un asistente, Lo que pasa es que ahora, con el decreto ley de la Generalitat, eso se puede formalizar, se le puede dar una cierta forma jurídica, ahí el papel de los notarios pues es fundamental, y con ese instrumento, pues esta persona, que a veces a lo mejor le teníamos que decir, pues mire, usted es que no puede vender, tenemos que incapacitarla y después tenemos que nombrarle un tutor para que pueda vender. Es muy posible que ahora, con esta legislación nueva, pues no tengamos que, bueno, no podremos acudir a la incapacitación, pero es que es posible que este señor, bueno, pues con los que le ayudan, ¿no?, los que le ayudan fácticamente, le ayuden también jurídicamente, y entonces sin ningún riesgo para el tráfico jurídico y para el comprador, pues pueda solucionarse un problema que antes era bastante difícil de solucionar y sobre todo bastante costoso. ¿Por qué? Porque toda la familia a lo mejor puede estar muy de acuerdo y la persona concreta con dificultad, pero también le puede parecer bien pues vender su casa para tener que irse a una residencia, ¿no? Y para eso no hace falta que tengamos que incapacitar y tengamos que hacer un montón de cosas que antes, primero que iban, yo, bueno, que ahora irían contra la dignidad de las personas, ¿no? Y que es lo que se ha suprimido. Por lo tanto, insisto que estas dos normas, una norma estatal y una norma, digamos, de la comunidad autónoma, son normas muy importantes para la sociedad, por un lado, y sobre todo muy importantes para las personas antes incapacitadas y ahora pues que necesitan apoyos, ¿no?, que pueden necesitar apoyos. Todos podemos necesitar apoyos en un momento determinado de nuestra vida, ¿no? Pues hoy lo hemos analizado a nivel jurídico acerca de la aplicación y de su recorrido. Lo haremos también con el propio colectivo, con las propias personas afectadas también, para que nos cuenten pues cómo lo ven ellos y cómo lo viven y cuáles serán esos beneficios y esa dignificación, ¿no?, que tendríamos. Ya no tendríamos que estar hablando de dignificación, pero sí que de igualdad, como usted decía. Señor Martín Garrido, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, buen día. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Dos cuartos en punto.